al principio pues estuvimos un poco disgustados con el tema, porque claro, los demás tenían representaciones tridimensionales así con volúmenes que salen, que entran, que eso llama la atención y eso es lo que te hace pues sentir el edificio como que te viene, ¿no? Pero luego al final nos lo tomamos como un reto, porque el hecho de sacar un dibujo en dos dimensiones, sacar la tercera dimensión es todo un reto y puede quedar muy bien. Dijimos, ¿qué podemos hacer? Pues jugar con la luz. Las sombras que produce y la luz cómo incide. Entonces, nos concretamos en dibujar las sombras bien, que tengan un buen cálculo y que sean unas sombras rigurosas, y a la vez que la incidencia de la luz en los bloques sea nítida. Es decir, los bloques que vienen cerca, que estén bien definidos, que estén bien dibujados, que estén nítidos, para que refleje que está cerca y que la visión humana la va a captar bien, mientras que los bloques que se alejan tengan un poco de pérdida de definición, como el ojo humano cuando ve algo que está más lejos, ¿no? Pues que se desdibuja, por así decirlo. Entonces hemos jugado con el lápiz, desdibujando lo que se ve más lejos y dibujando más nítido y más, con más fuerza lo que se ve más fuerte, como apreciamos en el dibujo. Bueno, y luego en cuanto a la técnica, para que se note ese efecto, ¿no? De lejanía, cercanía, con la sombra, con la luz, cómo juegan la disposición de los volúmenes del museo, que es muy interesante en esta obra de Moneo, pues decidimos hacerlo todo con línea. Es decir, con la línea también, o sea, con la línea hemos querido reflejar la horizontalidad del edificio, que no destaca por su altura precisamente, sino por su largura, por así decirlo. Entonces hemos cogido una vista, la vista más extensa del edificio, para explicar de la mejor manera posible los volúmenes, ¿no? con línea. Entonces hemos querido hacer lo que es el fondo, el contorno, el entorno, el cielo, el terreno, de una manera horizontal para que, digamos, el bloque, el edificio, se aposente, ¿no? en un entorno horizontal, largo, un dibujo grande, un dibujo como veis aquí muy largo. Y, sin embargo, el edificio lo hemos hecho todo con líneas verticales para como que salga del plano horizontal, de lo que forman el cielo y el terreno. Bueno, pues este tipo de dibujo a línea nos hemos influenciado en Frank Lloyd Wright, un gran arquitecto que dibujaba de esta manera, ¿no? Como que el cielo se desdibuja y el terreno también se va desdibujando con la horizontalidad. También es interesante explicar por qué en uno de los bloques que conforman el edificio hemos dejado un espacio en el cielo, como se aprecia en el dibujo, que es como que el cielo le deja espacio a una torre, que es una torre que Moneo ha decidido construir sobre ese volumen más adelante, no todavía. Entonces se entiende, se intuye, es una torre que no está construida, por eso hemos decidido jugar con la intuición, con el desdibuje del cielo. Entonces en ese trozo del cielo hemos quitado líneas horizontales, que son las que priman en la composición del edificio, para así dejar claro que ahí va a haber algo, ¿no? Que el cielo reserva ese sitio para construir la torre. Y bueno, pues más o menos es eso, jugar con el contorno, porque también es muy importante dónde está emplazado, ¿no? El museo, que es en el campus de la Universidad de Navarra, que tiene vegetación, que tiene luminosidad, que tiene un cielo abierto, que tiene, o sea, está en el campus, ¿no? Y pues es eso, más que nada. Y fin, the end.